eso era del pedido de la Casa Blanca y también del Departamento de Estado, también de una forma bipartidista del Congreso de los Estados Unidos. Y eso era después del 1 de mayo, después que la decisión de remover el fiscal general y los magistrados de una forma no constitucional. Después que pasó eso 1 de mayo, recibí una llamada de la Casa Blanca pidiendo si podía regresar de una forma temporaria a El Salvador y ver qué estaba pasando, porque realmente fue una sorpresa que un gobierno elegido de una forma democráticamente, que está aprovechando de la democracia de llegar a la presidencia y también la asamblea, que aprovechaban de la institucionalidad de este país para llegar a sus cargos, que después estaba decidiendo tomar un camino no democrático. Y querían ver si había la posibilidad, si había el interés del gobierno actual de volver y regresar a un camino democrático que ha beneficiado a ellos. Y entonces acepté el pedido de ellos y 2 semanas después llegué en este país con 2 maletas con el acuerdo de quedarme 90 días. Y eso ya terminó fines de agosto. Y aquí estoy. Son 6 meses después de eso. Y a través de los años hemos tenido una cantidad de conversaciones con el gobierno sobre este proceso. También durante este periodo de tiempo había que estaba removiendo los 200 jueces y fiscales por edad y años de servicio. Después estaba limitando el acceso a la información. Después estaba cancelando el Centro de Anticorrupción. Después estaba siguiendo aumentando sus ataques contra los Estados Unidos, incluyendo contra el presidente de los Estados Unidos, de las redes pagadas por el gobierno. Y en todo eso, realmente no había ni un señal del gobierno de El Salvador que quería mejorar la relación con los Estados Unidos. Y eso realmente... ¿Qué pasó, mis brothers? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Bueno, hoy me acabo de percatar que Jim Manes nos deja, brother. Se va del Salvador y bueno, se va a unir a los militares, porque hay que recordar que este señor, o sea, tiene una carrera militar, ha trabajado en la CIA. Y bueno, probablemente ya ha sentido bastante hostil su participación y su incursión acá en la política del Salvador, así que ya ha anunciado que ella se va a ir ya del país. Y bueno, yo creo que para ya no afectar las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos, eso es lo mejor que ella pudo haber hecho, haber dejado ya el país. Así que eso es lo que nos está anunciando. Dice que su ciclo ya ha terminado. Y bueno, brothers, ¿usted qué opina de todo esto? ¿Cree usted que es una buena decisión? Ella se volvió bastante tóxica. Yo creo que no le costaba nada mantenerse como la embajadora de China, para citar un ejemplo. La embajadora de China siempre se comportó bien linda, bien respetuosa, para ayudar, para cooperar. Y yo nunca vi que anduviera criticando a Bukele, como tampoco lo vi a distintos embajadores. No vi a ningún embajador de otro país atacando como de verdad la hacía Jean Manes, y sobre todo los medios de comunicación que se prestaron mucho para ese juego. Así que vamos a ver quién es el nuevo embajador, pero al parecer no vamos a tener embajador, sino que el chele que estaba antes de la Jean Manes, él va a seguir de encargado de los negocios de Estados Unidos, pero como que no tenemos todavía una embajada. No sé realmente qué es lo que Estados Unidos quiera dar a entender al no poner una embajadora, sino que una encargada de negocios. Hay que entender que ellos, El Salvador, no lo ven como un país, lo ven como una onda de hacer negocios. Por eso nos dejan es más importante dejarnos a un encargado de negocios y no a una embajada, a una embajadora o un embajador. El último embajador que tuvimos, bueno, fue el militar también, el que era bien amigo del presidente Bukele. Pero en fin, brothers. Así que Jim Manes por fin ya se va del país. Y bueno, hoy estamos en un lugar, un restaurante chino, que estamos con Techuba. ¿Por qué te haces que no te ven? Más.
Ah, Marcel Techuba, disculpe, disculpe, Marcel Techuba. Y bueno, siempre es bueno que uno pase tiempo con sus hijos, ¿sabe? Así que siempre solimos salir una o dos veces a la semana cuando están conmigo y platicar qué es lo que ha pasado, cómo se sienten, etcétera, etcétera. Mientras, brother, ahí les dejo la noticia: Jim Manes se va de mi vida, te boté. Creo que muchos ya están descansando en paz ahora que se va esta señora. Bueno, cuídense mucho. Despedite, chaparrón. Adiós. Cuídense, chao, chao.